Se realiza Semana de Salud Bucal. Muchas tradiciones mexicanas siguen vivas. En biblioteca realizan campamento de lectura. Bienvenidos, esto es Carlos Noticias Tepe. Estamos aquí para informarle, llevar la información que se ha generado aquí en la región de Los Altos. Tenemos detalles importantes e interesantes para usted, entre esto, la bendición del sendal que usará el Señor de la Misericordia durante la peregrinación que habrá por Tepatitlán. Pero antes vamos a iniciar con el elevador del mercado centenario. Y bueno, pues me encuentro con José Guadalupe, él es operador del elevador aquí ubicado en el centro y nos va a hablar acerca de cómo funciona y para quiénes. Bueno, el elevador es para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad y para mujeres embarazadas. Sí, ¿de qué horario está activo? Yo estoy aquí de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y sábado y domingo viene otro señor. A mucha gente se molesta porque a veces se le niega el acceso, pero pues son indicaciones que yo tengo y es algo que se tiene que respetar. ¿Cómo has visto el funcionamiento? ¿Si ha tenido flujo? Sí, porque fíjate que personas que traen silla de ruedas laboran en la parte de arriba y pues ya vienen a trabajar y el elevador les ha servido muchísimo. Se acerquen las personas con discapacidad a conocerlo, a que lo usen, y también muy importante que las personas que puedan subir escaleras pues que sí respetaran el elevador para lo que es exclusivamente. Recuerda la importancia de utilizar las cosas como es y no utilizarlos como juego. Con imágenes de Juan García para CNT, Ricardo Gutiérrez. Y ese elevador fue construido para que personas con alguna discapacidad o de tercera edad pudieran subir a la segunda planta. Si usted puede subir por las escaleras, hágalo y deje que personas que en verdad lo necesiten lo utilicen. Vamos ahora con una entrevista con un tepatitlense que está triunfando en México, Alan Martín. El día de hoy nos encontramos con Alan Martín, que nos va a hablar acerca de su próxima participación que tendrá en el Teatro del Pueblo. Alan, háblanos de esta presentación que tendrás en el Teatro del Pueblo. Bueno, estoy muy contento, va a ser este miércoles 20 de abril, 8:40 de la noche. Estoy muy contento, la verdad es la primera vez que me presento, la segunda vez más bien que me presento, pero no en las fiestas de abril. Estoy muy emocionado de compartirle a la gente lo que he luchado, lo que he trabajado, y bueno, va a ser un concierto en el que la gente se va a poner a bailar. Son 10 canciones y de las 10 canciones, 9, 8 son movidas y va a estar muy padre, creo que a la gente le va a gustar, va a bailar, va a cantar y son canciones que ellos se saben. Muy bien, Alan, después de esta presentación, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que viene? Estamos ahorita con el primer disco, ya estamos escogiendo los temas, estamos trabajando con Lex Ojeda, que es el productor de Paty Cantú, de Mario Bautista y de otros artistas, y va a quedar muy padre, trae el sabor latino, vamos a poner a los latinos en alto y a Tepatitlán en alto. Muy bien, Alan, pues es una invitación a todas las personas que te están viendo para que asistan a verte en esta presentación que tendrás en el Teatro del Pueblo. Bueno, pues quiero invitarlos a todos este miércoles 20 de abril, 8:40 de la noche, va a estar de invitados, va a estar un grupo que se llama Kimo, que son de Guadalajara, son tres chavos que tocan y cantan, están muy chidos la verdad, y no se lo pueden perder, les va a encantar, es un concierto que he armado con todo mi corazón, que ya llevo meses preparándolo y espero que les guste, va a ser con músicos en vivo, va a haber dos coristas también de aquí de Tepa, así que ya saben, miércoles 20 de abril, 8:40 de la noche, Alan Martín en concierto. No te pierdas el día de hoy, en punto de las 8:40, la presentación de Alan Martín. Con imágenes de Edu Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Eso en cuanto a la presentación de Alan Martín, vaya y conozca todo lo que está realizando. Vamos ahora a calificación que hubo en la Expo Ganadera. Ve usted quién obtuvo triunfo en cuanto a genética. El martes 19 de abril se realizó la calificación regional de razas Brahman, Gujarat y Sardo Negro en el óvalo central dentro de las instalaciones de la Expo Ganadera. De la raza Brahma participaron tres hembras de los ranchos Buenavista y Uberaba. El ejemplar de 20 meses del rancho Uberaba ganó en esta etapa. De la raza Brahma participaron siete machos de los ranchos Buenavista y Uberaba. En la competencia ganó el macho de 27 meses del rancho Uberaba, propiedad de Juan Ramón Arenas López, por su tamaño y capacidad torácica. De la raza Sardo Negro participaron tres hembras. La ganadora en esta categoría fue la hembra de 23 meses, propiedad
de los hermanos Peña Gómez del rancho La Soledad. De la raza sardo negro participaron dos machos del rancho La Soledad. La campeona corresponde al nombre de Cupido. Tiene 32 meses y pertenece al rancho La Soledad de los hermanos Peña Gómez. Este ejemplar ganó por su largor y presentación. De la raza Gusserat participaron dos hembras. La hembra de 24 meses de Agropecuaria Calderón de la familia de Anda fue la campeona. De la raza Gusserat participaron tres machos, el toro adulto de 48 meses de Agropecuaria Calderón de la familia de Anda fue el ganador. Los ejemplares campeones de cada raza pasaron a la pista para elegir a la campeona de la raza Cebú, quedando galardonada a la hembra sardo negro de 23 meses, que pertenece a José Jesús Peña Coronado del rancho La Soledad, así como los ejemplares campeones de las razas Gusserat, sardo negro y Brahman, machos para elegir al mejor macho de la raza cebuina, quien resultó el macho Brahman de 27 meses que pertenece al rancho Uberaba. Una vez elegidos los ejemplares, se invitó a pasar a la pista a los campeones europeos, hembras y machos para hacerles una valoración con puntuación estándar. Esta se guardó y en fechas próximas serán equiparados con las hembras y machos de la próxima etapa. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Sandra Hernández. Eso es lo principal de la Expo Ganadera, las calificaciones donde los productores y ganaderos conocen la genética que hay en cuanto a ganado. Vamos ahora a hablar acerca de que estamos en la Semana Nacional de Salud Bucal. Ve usted por qué. Del 18 al 22 de abril se lleva a cabo la Semana Nacional de Salud de su Boca. Las enfermedades bucales como las caries y las periodontales son las de mayor incidencia en México y en gran medida se pueden prevenir mediante la adopción de buenos hábitos de higiene y la revisión periódica por parte del dentista. Desde 1998 se realizan las Semanas Nacionales de la Salud Bucal. En esta semana se visitan planteles escolares para mostrarles el correcto cepillado de los dientes. Se detectan niños con caries y enfermedades en la boca. Se invita a la población en general para que acuda a su centro de salud o unidad médica más cercana. Acudir periódicamente al dentista es una cultura que muy pocos tienen, sin saber que hay enfermedades bucales que en ocasiones, cuando se presentan los síntomas, estas ya son avanzadas. Cuide su salud bucal en esta Semana Nacional y siempre. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos al corte comercial. Les recuerdo, todos los días transmitimos en vivo desde Núcleo de Feria, 8:30 de la noche por el canal 19 y Expo Ganadera desde las 9:30 de la noche también por el canal 19 para que usted no se pierda toda la información, los detalles y pormenores de lo que está ocurriendo en la Feria Tepa Abril. Le comento también que si usted ingresa a la página de Facebook CNT Canal Televisión, ahí se va a encontrar una publicación que es esta. CNT y Autódromo Tepatitlán lo invita a la entrada de Arrancones. La entrada a los Arrancones el próximo domingo 24 de abril. Participe, es muy sencillo, dele like a esta publicación y compártala y ya estará participando en el sorteo de 20 entradas para este evento. Los ganadores se darán a conocer en el noticiero Caldas Noticias Tepa este viernes 22 para que usted vaya a sentir toda la adrenalina y todo lo que tienen los Arrancones, un octavo de milla que está en el Autódromo Tepatitlán, esto yendo hacia Pegueros. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más. Expo Ganadera Tepatitlán 2016, espectaculares eventos. Mariano Barba. Colmillo Norteño. La India Yuridia. No, yo digo que no. O entonces esa cena. Chuyín Barajas. Dios, qué bonito. Y muchas sorpresas más. Del 14 de abril al 1 de mayo. Corona invita. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones.
equipo de Los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78-1-1450. Nosotros te visitamos. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, lo invita a ver las transmisiones en vivo de lo mejor de la Feria Tepabril 2016 por nuestro canal 19, del 17 de abril al 1 de mayo. ¡No se lo pierda! Vamos a Tepa. Únete a nuestro viaje de fe. Del 8 al 26 de septiembre celebraremos los 40 años de sacerdocio del padre Miguel Ángel Pérez Magaña con la audiencia papal en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Además, visitaremos España, Italia, Austria, Alemania, Francia y Bélgica. Viajes Marisela con Saúl de la Torre. Ya nos conoces. Nadie organiza mejor. Pregunta por los detalles. Apúntate ya. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Chayo, pisos y azulejos. El mejor precio de la región. Calidad y servicio. Jacaranda 633 en Tepatitlán. Ofertas permanentes. Vive la emoción. Tradicionales arrancones octavos de milla. Autódromo Tepatitlán. A partir de las 11 de la mañana. Pura adrenalina pura. Compitiendo los mejores pilotos de la República. Habrá sorpresas, regalos y guapísimas edecanes. Precios populares. No faltes. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Continuamos con la información, gracias a usted por seguir con nosotros. Ve usted, hay tradiciones que no mueren en México, al contrario, siguen actualizándose. Ve una de estas. Esta tradición de los pajaritos de la buena suerte se remonta muchos años atrás en el Valle de México, donde se ponía en práctica esta costumbre mexicana que estaba en las fiestas populares. Lo que hacen estas aves es salir de su jaula y elegir con su pico una cartita con un mensaje de salud, dinero, amor o una advertencia sobre el futuro de la persona. Cultura popular mexicana que sin duda ha marcado a todos los mexicanos y a todos los turistas que han tenido el privilegio de visitar el hermoso país. Tradición que ha trascendido a distintas regiones de México, ocasionando un verdadero placer en disfrutar de tal tradición. Más que contemplar la buena o mala suerte, es apreciar el hecho del pajarito saliendo de su jaula tan seguro, sacar los papelitos como quien escoge su correspondencia y volver a su jaula sin ningún problema, pero sobre todo el hecho de no intentar volar con la única paga de un premio alimenticio al final. Si tiene la oportunidad de conocer a los pajaritos de la buena suerte, hágalo. Es un gusto ver cómo trabajan estas aves tan simpáticas. Y bueno, ya sabe, mantenga vivas las tradiciones mexicanas. Con imágenes de Juan García para CNT, Ricardo Gutiérrez. Esa tradición tiene muchos años, es una tradición donde las personas antes creían que se les veía el futuro con medio de estas aves y los papelitos que sacaban. Tiene horarios, tiene días, es toda una tradición, pero sobre todo hágalo por diversión. Le aseguro que encontrará momentos muy agradables. Vamos ahora a hablar acerca de los ultrasonidos que están realizando en el DIF. Tiene poco la iniciativa de realizarle ultrasonidos a las mujeres embarazadas y mastografías a las mujeres que ya lo requieren. Esto se está llevando a cabo cada mes agendando cita para llevar una buena organización y todas las mujeres que quieran sean atendidas. La mecánica es agendar llamando a los teléfonos 78-144-99 o 78-203-99. También pueden acudir al DIF que se encuentra por la calle Morelos, donde les dirán en qué horario deben acudir.
La unidad móvil, donde se realizan los ultrasonidos y mastografías, se ubica a las afueras del DIF Morelos una vez al mes. Los requisitos para los ultrasonidos es solo saber con certeza que están embarazadas y para las mastografías tener de 40 a 69 años de edad. Estos servicios son gratuitos. Si requiere más información, acuda al DIF para más detalles. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, ahí están los detalles acerca de estos ultrasonidos que habrá en el DIF. Y vamos ahora a hablar acerca de la Expo Ganadera, y es que hubo ya un cambio de ganado. Esto porque a partir de mañana miércoles ya estará estará iniciando todas las etapas de la Expo Ganadera para que haya más calificaciones. Hoy por la mañana se llevó a cabo el cambio de ganado en la Expo Ganadera, entrando a la segunda etapa. Si el buen y efectivo cambio sigue en marcha, para hoy en la tarde podrá disfrutar de las nuevas razas que se estarán exhibiendo para su agrado. El cambio de ganado se manejó de manera excelente. Todo el equipo trabajaba arduamente y en conjunto para retirar las camillas de arena y aserrín anteriores, remover fluidos del ganado y todo aquello que pudiera ser de riesgo para la salud de los animales. Apenas estamos sacando el ganado de la primera etapa, se cambió lo que fue ya la primera etapa, va a entrar la segunda etapa. La primera etapa se fue el ganado Beastmaster, el Angus, Brangus, Cebú, Charolais y Simbra. Va a entrar ahorita el Simmental y Chambray. Las calificaciones del Chambray va a ser el viernes, pero a las 11 de la mañana, a las 9 de la mañana comienza. Y a las 11 va a ser unas rifas de ganado y el día 23 la calificación de Simmental. ¿Qué se tiene que hacer para meter el ganado nuevo? Se está haciendo limpieza y se va a desinfectar y cambiar camas para que entre el ganado nuevo. No son ustedes cerca del cambio de ganado que habrá en la Expo Ganadera. Le comento que todos los días cuando hay un cambio de ganado es sacar el ganado que estuvo en calificación, que fue entre ayer y antier. Tienen que limpiar y desinfectar toda el área de ganado para que entren nuevos animales, para que sigan en esta Expo Ganadera. Importante la labor que se realiza a diario para evitar cualquier problema de infecciones. Vamos ahora a hablar acerca de la sección de consejos. Ve usted de qué trata este día. A pesar de tener fama de superlimpiador, el cloro no es tan inocuo como parece. Un reciente estudio realizado en Europa demuestra el carácter nefasto de este producto químico sobre la salud de las personas y los niños más específicamente. Por otro lado, el cloro resulta peligroso cuando es desechado en la naturaleza, destruyendo los ecosistemas naturales. Su poder antibacteriano es muy potente, pero el uso desmesurado del cloro conlleva a la resistencia bacteriana y a largo plazo a debilitar nuestro sistema inmunitario. Por otro lado, el cloro es tóxico y corrosivo. Produce quemaduras en la piel, las mucosas, los ojos, etc. Su inhalación es peligrosa y provoca reacciones respiratorias como irritación en los bronquios y, en casos extremos, edemas y una baja de presión de oxígeno en sangre. Un nuevo estudio ha examinado la salud de niños entre 6 y 12 años. Han comprobado que el número y la frecuencia de infecciones de ojos y nariz, así como de infecciones respiratorias como sinusitis, bronquitis, otitis, gripes y neumonías, eran más elevados en niños en cuyos hogares se utiliza regularmente el cloro. Recordemos que el cloro no limpia. Para limpiar cualquier superficie, hace falta utilizar jabón. Cuanto más natural, mejor. Existen diversas maneras de desinfectar una casa, sin recurrir a otros tipos de antibacterianos, como los que contienen triclosán, que favorecen al final el desarrollo y la resistencia de algunos gérmenes patógenos. El principal producto para reemplazar el cloro es el vinagre de alcohol. Este producto es un potente agente limpiador. Desodoriza, desinfecta, quita el sarro y ablanda. Le devuelve la transparencia a los vidrios y abrillanta los metales. Para blanquear la ropa, quitar las manchas o suavizar la ropa, nada mejor que el bicarbonato de sodio. Busque alternativas antes de usar cloro para todo o casi todo. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero.
si también si usted usa cloro, tenga cuidado porque puede ser tóxico. Vamos al corte comercial. Le comento, todos los días estamos transmitiendo desde el núcleo de feria a las 8:30 de la noche para que vea usted todo lo que ocurre aquí en Tepatitlán. También transmitimos a las 9:30 de la noche desde Expo Ganadera para que usted vea las sorpresas de regalos y todo lo que tenemos para usted. También, próximo domingo hay arrancones aquí en el Autódromo Tepatitlán y Televisión por Cable Tepa tiene para usted 20 pases dobles para que vaya a los arrancones y usted disfrute de esto, esta adrenalina que hay aquí en Tepatitlán. ¿Y cómo puede hacerlo? Simplemente entre a la página de Facebook CNT Canal de Televisión y de esa manera usted ya puede participar en los arrancones. Tenemos 20 pases dobles y la forma en que puede usted participar es entrando a la página CNT Canal de Televisión, darle like y compartir esta publicación. Y ya con eso usted estará participando para llevarse uno de los 20 pases que tenemos para este evento. Los ganadores vamos a conocer el próximo 22 de abril en Cable Noticias TV para que usted se entere. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Expo Ganadera Tepatitlán 2016. Espectaculares eventos. Mariano Barba. Irme pa la playa. Traigo ganas de jalar pa el rancho. Colmillo Norteño. Suena la banda en mi rancho. Y para que sepan, yo soy de Durango. La India Yuridia. No, yo digo que no. O entonces hacen. Chuyín Barajas. Oh, Dios, qué bonito. Y muchas sorpresas más. Del 14 de abril al 1 de mayo. Corona invita. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eiko de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78-1-1450. Nosotros te visitamos. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, lo invita a ver las transmisiones en vivo de lo mejor de la Feria Tepabril 2016 por nuestro canal 19, del 17 de abril al 1 de mayo. ¡No se lo pierda! Vamos a Tepa. Únete a nuestro viaje de fe. Del 8 al 26 de septiembre celebraremos los 40 años de sacerdocio del padre Miguel Ángel Pérez Magaña con la audiencia papal en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Además, visitaremos España, Italia, Austria, Alemania, Francia y Bélgica. Viajes Marisela con Saúl de la Torre. Ya nos conoces. Nadie organiza mejor. Pregunta por los detalles. Apúntate ya. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Chayo, pisos y azulejos. El mejor precio de la región. Calidad y servicio. Jacaranda 633 en Tepatitlán. Ofertas permanentes. Vive la emoción. Tradicionales arrancones octavos de milla. Autódromo Tepatitlán. A partir de las 11 de la mañana. Pura adrenalina pura. Compitiendo los mejores pilotos de la República. Habrá sorpresas, regalos y guapísimas edecanes. Precios populares. No faltes. Eiko de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Continuamos con la información, vamos ahora a presentar detalles de lo que están organizando en la biblioteca de Tepatitlán para impulsar la lectura.
En la Biblioteca San Martín se está llevando a cabo un campamento donde los niños podrán disfrutar de la naturaleza acompañados de una obra literaria protagónica del campamento llamada El oso que amaba los libros, de los autores Dennis Hassley y Jim Lamarckie, que posteriormente dejarán su huella con dibujos y colores. Este campamento comenzó el lunes 18 de este mes y concluirá el viernes 22 del mismo, aprovechando el festejo del Día del Libro. Aunque la agenda de la semana de campamento está llena, llame y esté al tanto de las siguientes actividades de la biblioteca local al 71-541-44 con la directora María del Rosario o con las bibliotecarias que estarán esperando de su visita para atenderle de la manera más atenta. El propósito principal es que los niños se enamoren de los libros, de la lectura, que ellos vean que hay muchos espacios que pueden aprovechar aquí en la biblioteca o donde quiera que ellos vayan, pueden llevarse un libro bajo el brazo y pueden sentarse a leer, pueden disfrutarlo, pueden relacionar la naturaleza con un momento de relax y al mismo tiempo un buen libro. Tenemos muchos grupos que están aprovechando y no se quieren ir, la verdad, están muy, muy felices de estar aquí. Y lo más importante es eso, que ellos se lleven una buena imagen de que los libros los llevan a un buen, los transportan a un descanso, mucha paz para su corazón, que les traigan vida, que les hagan soñar, que los hagan que viajen a través de su imaginación. ¿Qué efectos está teniendo en los niños? ¿Sí está siendo positivo? Sí, es muy bueno. Los niños no se quieren ir, están aquí, dicen que no se los lleven, le dicen a sus maestros, le decimos, van a regresar, no se preocupen, pídale a sus maestros que los vuelvan a invitar y aquí les agendamos su próxima visita y ya la próxima vez que se detengan y hagan una actividad más sobre la lectura. ¿Te gustaría dar alguna invitación? Sí, invitamos a los maestros que agenden por si quieren una visita guiada, que tengan aquí un recorrido por la biblioteca, les enseñamos todos los espacios, les hacemos un cuento, una actividad y para que aprovechen la biblioteca y sean niños que sean buenos investigadores, que sean niños que sean socios de la biblioteca y lleven libros a su casa. Con imágenes de Juan García para CNT, Ricardo Gutiérrez. Así es, vaya a la biblioteca, saque un libro y bueno, váyase a viajar. Esto con la lectura. Vamos ahora a hablar acerca del núcleo de feria, ahora que estamos en fiestas. Con innovaciones, como un desfile inaugural nocturno, una mega rueda de la fortuna en el núcleo de feria, la creación del foro Tepabril en el centro de la ciudad, pero sobre todo, el programa de esta feria Tepabril 2016 con una variedad de gustos. En el núcleo de feria se tiene una explanada que tendrá eventos masivos como el 20 de abril, La Cuca y Rostros Ocultos. Banda Agua de la Llave el 22 de abril, Nene Torres y Nelson Granados el 23 de abril, el 26 de abril, Secán. Banda Maguey y Banda Machos el 28 de abril, el 29 de abril se presentará la Banda Pelillos, el 30 de abril habrá un festival para los niños. El costo para ingresar al núcleo de feria será de 10 pesos para niños y 30 para los adultos. El recinto de la feria contará con 30 juegos mecánicos, 8 para adultos y 22 para niños. Para usarlos no habrá un costo extra, sino con su boleto de entrada podrá disfrutar de todos los juegos. Se instalará una mega rueda de la fortuna y un pulpo especial. Y se montará un circo con comediantes. Al igual que otras ediciones de la Feria Tepabril 2016, se contará con eventos culturales y deportivos. Esto es un poco de lo que se tiene aquí en el núcleo de Feria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Si aún no lo conoces, ¿qué estás esperando? Con imágenes desde Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Sí, vaya al núcleo de feria y disfrute de lo que están ofreciendo. Y antes de, bueno, después de esto, vamos con la información deportiva con Chava Deportes. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Gracias por acompañarnos al espacio de la información deportiva de CNT. Hoy le voy a presentar algunos de los pilotos que estarán participando este fin de semana en los arrancones de octavo de milla en el Autódromo Tepatitlán. También le tenemos información del fútbol local aquí en los deportes. Comenzamos. Todo está listo para que este fin de semana se viva la fecha más esperada del automovilismo local.
y es que será este sábado y domingo cuando se realicen los tradicionales arrancones octavo de milla en el marco de la Feria Tepabril. Pudimos platicar con los protagonistas del evento y esto fue lo que nos señalaron. Este fin de semana se corre la tercera fecha del circuito regional octavo de milla en Tepabril. El sábado tendremos lo que se llama la categoría no electrónicos, autos que pueden, puede ser cualquier tipo de auto, sí, que no tengan nada más cualquier dispositivo que los pueda ayudar a en beneficio o en prejuicio para poder correr esta categoría. El día domingo tendremos la categoría Super Quick, la 750 y la Modificados Plus. Super Quick también pueden correr cualquier tipo de auto, se puede inscribir, corres contra tu propio tiempo en la Super Quick. En la 750 es cualquier auto modificado, sí, con tiempos de 750 en el octavo de milla. Y la categoría Modificados Plus, esa categoría son autos medio chasis original y aparte es nada más medio chasis original y que tengan cualquier modificación. Esos pueden tener cualquier modificación y son carreras de poder a poder. Sí, esas no llevan tiempo ni nada. Tengo muchos años viniendo ya a correr aquí todos los años en abril. Yo creo fácilmente unos 12, 13 años ya viniendo. Me ha ido bien en múltiples ocasiones y por eso nos da gusto regresar. Bueno, yo inicié en esto hace 20 años. Empecé con el carro que yo usaba de diario, como la mayoría de la gente pretendemos hacerlo. Poco a poco me fui involucrando en lo que eran las características de los autos, lo fui modificando, fui progresando. En el 2008 participé en los campeonatos nacionales y logré un segundo lugar en la categoría rápidos. Me emocionó mucho, estuve muy motivado. En el 2009 ya logro participar otra vez, pero ya fui campeón. 2010 otra vez volví a ser campeón en la misma categoría y fue cuando decidí evolucionar, me cambié a la categoría Pro, que es la categoría estelar. Y el primer año fue experimento, pero en el 2012 logré ser campeón de esa categoría a nivel nacional. Bueno, nosotros por ahí corremos la categoría también 7.5 Super Quick. Somos pilotos locales ya de hace algunos años por ahí, hace alrededor de unos 12, 13 años más o menos. Yo manejo un Mustang modelo 91, que por ahí lo van a ver correr o ya lo han visto. Mira, el deporte motor es muy bonito, aclarando, en lugares controlados, ¿verdad? No correr en las calles porque sí es muy peligroso, ¿verdad? Mira, por ejemplo, en un autódromo hay mucha seguridad. De entrada tenemos muros de contención, tenemos por ahí ambulancias, paramédicos, es un lugar controlado 100%, que en caso de que tú sufrieras, digo que Dios no lo quiera, sufrieras un accidente, inmediatamente habría personas pues que te auxiliaran. Pues muchísimas gracias y los invitamos a todos a participar. Actividad de la jornada 22 de la Liga Municipal de Fútbol de Tepa y en los resultados del Grupo Premier, Adobes B supera 1-0 al Morelos, Tepa A le gana 3-0 al San Gabriel, Lomelí derrota 3-0 a Santa Lourdes, Cerrito superó 1-0 a la Colonia del Carmen, Pumas A goleó 7-0 al Tigre C, Providencia y Aguilillas empatan a 2, San José goleó 8-0 al Magic, San Pablo doblega 2-1 al Cerrito B, Españita le pega 4-1 al Miraflores, Pedregal superó 1-0 al Jesús María y Adobes A doblegó 2-1 al San José B. Mientras que en el grupo de ascenso, Tigres B doblega 2-1 al PAN, Tecos vence 2-1 a los Halcones, Cristeros derrota 2-0 al Tigres A, Atlético Alteño le gana 3-2 al Río Verde, Tepa B doblegó 4-2 a la Distribuidora, Abasolo derrota 3-1 al Miguel Marín y Asturias B le gana 1-0 al Asturias. Este domingo se juega la última jornada del Grupo Premier y destaca a los Adobes B enfrentando al Tepa a las 9 de la mañana en la Unidad Morelos, así como a Lomelí contra Tigres C en las colonias a las 3:30 de la tarde en la actividad de la Liga Municipal de Fútbol de Tepa. Será este fin de semana cuando se realice de nueva cuenta el torneo de campeón de campeones del fútbol de Tepatitlán. Y este torneo se jugará el sábado a partir de las 2:30 de la tarde en el Colegio Morelos. Para esta edición estarán participando el Tepa A como campeón del especial menor, el Obrero C, que es el campeón de la Liga Local Alteña, el Tepa C como campeón del especial mayor de ascenso, el Industrial C, actual campeón del especial mayor Premier, el Tepa A de la Municipal, actual campeón de campeones, así como el Morelos, campeón de la Liga Municipal.
El torneo se jugará dos tiempos de 25 minutos con 5 minutos de descanso y en caso de empate se van directo a penaltis. En la primera ronda, el Obrero C de la local juega contra el Tepa C de ascenso, el Tepa A menor ante el Industrial C mayor Premier y el Tepa A contra el Morelos, ambos de la Municipal. Amigos, es de esta manera como hemos llegado al final de la información deportiva de este día. Gracias por su atención. Les recuerdo que mañana tenemos una cita para presentarle más de los deportes en la región de Los Altos. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Gracias, Chava. Les recuerdo que todos los días transmitimos desde Núcleo de Feria a las 8:30 de la noche por el Canal 19 y también a las 9:30 desde Expo Ganadera para que usted vea todo lo que tenemos preparado para que siga desde la comodidad de su hogar la Feria Tepa Abril. Y si ingresa a la página de Facebook CNT Canal de Televisión, va a encontrarse una publicación, esta publicación. Si usted le da like y comparte, CNT y Autónomo Tepatitlán lo invitan a los arrancones del próximo domingo 24 de abril. Es muy sencillo, da like y comparte esta página y estará participando en el sorteo de 20 entradas a este evento. Los ganadores se dan a conocer este viernes 22 de abril en su noticiero Cable Noticias Tepa. Vamos ahora a un corte comercial, regresamos con más. Expo Ganadera Tepatitlán 2016, espectaculares eventos. Mariano Barba. Traigo ganas de jalar pa'l rancho. Colmillo Norteño. La India Yuridia. No, yo digo que no. O entonces a cena. Chuyín Barajas. Dios, qué bonito. Y muchas sorpresas más. Del 14 de abril al 1 de mayo. Corona invita. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eiko de Los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78-114-50. Nosotros te visitamos. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, lo invita a ver las transmisiones en vivo de lo mejor de la Feria Tepa Abril 2016 por nuestro canal 19, del 17 de abril al 1 de mayo. No se lo pierda. Vamos a Tepa. Únete a nuestro viaje de fe. Del 8 al 26 de septiembre celebraremos los 40 años de sacerdocio del Padre Miguel Ángel Pérez Magaña con audiencia papal en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Además, visitaremos España, Italia, Austria, Alemania, Francia y Bélgica. Viajes Marisela con Saúl de la Torre. Ya nos conoces. Nadie organiza mejor. Pregunta por los detalles. Apúntate ya. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Chayo, pisos y azulejos. El mejor precio de la región. Calidad y servicio. Jacaranda 633 en Tepatitlán. Ofertas permanentes. Vive la emoción. Tradicionales arrancones octavos de milla. Autódromo Tepatitlán. A partir de las 11 de la mañana. Pura adrenalina pura. Compitiendo los mejores pilotos de la República. Habrá sorpresas, regalos y guapísimas edecanes. Precios populares. No faltes. Eiko de Los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso.
Continuamos con la información. Vamos ahora a hablar acerca de qué eventos están en la Expo Ganadera. Ponga mucha atención, porque estas son las actividades que habrá en la Expo Ganadera. El jueves 21 a las 6 de la tarde será la subasta de cerdos evaluados. El viernes 22 a las 11, la calificación nacional de Char-Brie. El sábado 23 a las 11, la calificación regional de Simmental. A las 5 de la tarde, la calificación regional Potrillos y Potrancas de un cuarto de milla. El domingo 24 a las 10 de la mañana será la misa. El jueves 28 a las 11, la exposición de ovinos de pelo. El sábado 30, la calificación Holstein de Registro México. El domingo 1 de mayo a las 10 de la mañana será la misa. A las 12, el concurso de belleza canina. Y a las 7 de la tarde, la clausura de la expo. Entre los eventos masivos, se presentará Banda La Recia, Grupo Veneno, Mariano Barba, Banda La Única, Banda El Pueblito, Motos Extremas, Banda Perla de los Altos, Colmillo Norteño, Banda Los Inolvidables y el sábado 30 a las 11 de la mañana, con distintas actividades, se les festejará a todos los niños con entrada gratis para ellos. Estos son todos los eventos que podrá disfrutar si viene a la Expo Ganadera. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Sandra Hernández. Y ya mañana inicia el novenario en honor al Señor de la Misericordia y con una misa solemne se bendijo el sendal que llevará la imagen durante su recorrido por Tepatitlán. Fuente de vida, de amor, de ternura y misericordia. Te agradecemos el don de la fe. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paz. Queremos pedirte que bendigas a cada uno de nosotros, que bendigas nuestras familias. Queremos pedirte, Señor de la Misericordia, que sigas bendiciéndonos, que experimentemos constantemente tu amor y tu paz. Bendice, Señor, este sendal. Que el Señor de la Misericordia nos revista con su gracia a nosotros. Que nosotros sepamos caminar en la luz y en la verdad. Y que seamos testigos gozosos de tu misericordia. Te lo pedimos a ti que vives. Calles de Tepatitlán. Inició con la entrada del rector del Santuario del Señor de la Misericordia, el Padre Herminio Gómez, al altar para así iniciar la celebración eucarística. El Santuario del Señor de la Misericordia está adornado con unas cruces de las cuales salen de ellas unos destellos de luz y en el centro un ardiente corazón, el cual significa ese amor, entrega, renovación y misericordia que el Señor de la Misericordia tiene para nosotros. No tengas miedo, no tengo mi corazón puesto en tus pecados. Quiero que seas feliz, confía en el amor que el Señor de la Misericordia tiene para su pueblo. Se pasó al atrio unos cojines en los cuales se tenían nuevos sandales, un sandal de color blanco con bordados dorados. Se encontraba la peluca que portará el Señor de la Misericordia en sus próximas fiestas. El rector del santuario realizó la bendición de este sendal tan significativo para estas fiestas en honor al Señor de la Misericordia. Entre las ofrendas de esta celebración eucarística se contó con unas piezas de cenas, despensa,
el cendal y la peluca. Al culminar la celebración eucarística, se llevó a cabo el cambio de cendal, un momento muy emotivo para los feligreses presentes en esta Eucaristía. Entre llanto, alegría, cantos y sobre todo mucha emoción, se contemplaba este cambio de cendal del Señor de la Misericordia, colocando el nuevo cendal. Los feligreses hacían una fila para poder tocar el cendal que fue quitado del Señor de la Misericordia. Las personas emocionadas esperaban su turno para tocar este cendal. Lo tocaban, pasaban sobre él pañuelos, algodón, medallas, estampitas y escapularios para que ya se quedaran benditos al tocar esta sagrada prenda. Ahora sí, el Señor de la Misericordia está listo para estas fiestas. Así es como se llevó a cabo el cambio del cendal del Señor de la Misericordia. Con imágenes de Edad Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Y con eso está todo preparado para iniciar con el novenario en honor al Señor de Misericordia, que empieza mañana con diversas actividades. Vamos ahora a hablar acerca del valor del mes que nos trae un integrante de ANSPAC. Muy bien, el día de hoy nos encontramos aquí en ANSPAC y bueno, pues estamos con la señora Norma Melano, que como cada mes nos comparten un valor. El mes de abril es el valor de la sencillez. La sencillez, así es. Este mes es el valor que tenemos, la sencillez. Y para saber si eres una persona sencilla, es fácil ponerte en los zapatos del otro, ser empático con la otra persona, regalar una sonrisa. Nunca ver o juzgar los actos de las demás personas como sentir que te están haciendo mal, que te están haciendo bullying, que una persona sencilla siempre busca el bienestar de los demás, siempre busca el estar bien y tener bien a su familia, ¿verdad? La sonrisa a veces se da muy fácilmente en la calle, pero la sonrisa la primera que debe darse es en la casa. Y ser sencillos y buscar que nuestros hijos, nuestros esposos sean sencillos, no es fácil. Pero con amor y con alegría yo pienso que se puede lograr la sencillez, ¿verdad? Porque qué feliz es platicar o qué alegre es platicar con una persona sencilla que no busca presumirte más allá de lo que ella tiene o de lo que tú tienes, sino que platicar de lo bonito que es la vida, de lo bonito que nos ha ido, de tantos regalos maravillosos, de lo que es sentirse amado por Dios. Entonces, las personas sencillas tienen mucha facilidad de palabra y aceptación donde quiera que se presentan, ¿verdad? Porque una sonrisa puede más que todo. Entonces, a sonreír, y más en este mes que vienen tantas personas de otros lados, gente que no conocemos, gente que vienen y que teníamos muchísimos años sin verlas, todos aquellos que vienen con la alegría de ver a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro Señor de la Misericordia, pues una alegría para cada uno de ellos y ser sencillos cada uno, ¿verdad? En nuestras familias, darles lo mejor de nosotros y buscar que esa sencillez fluya, ¿verdad? Si no la tenemos, pues pedir, ¿verdad? Y que sea un valor. Siempre que se practica ese valor, pues se vuelve una cualidad. Entonces, sencillez ante todo. Muy bien, muchísimas gracias, Norma. Gracias a ti. Y a rodearnos de personas sencillas y a ser sencillos nosotros. Así es, así es. Muchísimas gracias. Gracias. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Y vamos ahora a ver actividades que habrá en el Santuario del Señor de la Misericordia. En este año Santo de la Misericordia se celebran con jubileo las fiestas en honor al Señor de la Misericordia. Pero veamos qué nos dice el rector del santuario acerca de las fiestas a esta sagrada imagen. Padre, háblenos en general del programa del Señor de la Misericordia. Bueno, el programa va indicando el ritmo de las distintas actividades. El miércoles próximo, la bendición del cendal a las 12 del día. Están invitados todos a disfrutar de esta Eucaristía y también
ya alegrarnos como inicio de las fiestas del Señor de la Misericordia. Y el 27 también la peregrinación de los de Guadalajara, que es una peregrinación muy nutrida, muy viva, donde vemos pues el caminar, el peregrinar de mucha gente de fe. Tenemos la presencia de tres obispos, don Javier Navarro, que viene el domingo 24, Monseñor Gerardo Díaz, que viene el sábado 23, y Monseñor Francisco Hernández, obispo del Nayar, que viene a clausurar las fiestas el día 30 de abril. Padre, ¿cómo hay que vivir esta fiesta de la salida del Señor de la Misericordia? Tenemos que aprender a vivir las fiestas en honor al Señor de la Misericordia y no solo la salida del Señor de la Misericordia. La salida del Señor de la Misericordia es un evento muy bonito de alegría, de gozo, de expresión, de piedad, de fe popular. Pero son todas las fiestas y hay que prepararnos en todas las fiestas con mucha alegría, con mucha fe, con mucha gratitud en torno a Cristo Eucaristía. Lo más importante es nuestra fe en Cristo Eucaristía, alimentarnos de Él, venir a visitar su santuario, cruzar la Puerta Santa, peregrinar al santuario, ganar la indulgencia y comerlo. Eso es lo más importante. Y las fiestas son eso, en torno al Señor Jesús y teniendo nuestra devoción, nuestro amor al Señor de la Misericordia. Con imágenes de Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Y vamos ahora a cómo los niños siguen visitando la mini granja. De lunes a viernes, la mini granja recibe a más de 600 niños cada mañana. En esta ocasión, asistieron los preescolares de Bambino, Casita del Saber, Mundo Infantil, Juan José Arreola, entre otros. Los pequeños asistieron en compañía de un padre de familia o tutor para conocer la mini granja más grande de México. A su visita, los niños disfrutaron de las áreas interactivas y didácticas, animales como chivos, conejos, cerdos, ponis y borregas. Hola, el recorrido consiste, primero empezamos por los caballos, después seguimos con el ganado, nos pasamos a borregos, pues, lo que es cerdos, y se les explica el tipo de alimentación, tiempo de gestación, la conformación de los animales, para qué se utilizan en este momento, de dónde los trajeron, las diferentes razas que están ahorita expuestas, y se les explica también desde el arete que trae el ganado, que para venir a una expo ganadera necesitan estar muestreados, vacunados y tener un número de registro dentro de la asociación ganadera. Es enamorar a los niños y jóvenes de lo que produce nuestro municipio, que sepan que la mayor entrada a Tepatitlán es por medio de la ganadería, la avicultura y la porcicultura. Además de la exhibición del ganado, ¿qué otras actividades se pueden realizar en la mini granja? Dentro de la mini granja tenemos lo que son las albercas de FOMI, tenemos como apoyo a los del agua que este año vinieron, los hacen guardianes del agua y los hacen conscientes a ellos y a los papás. Tenemos también el puercódromo, un mini rodeo que pueden jinetear borregos. Pueden estar también en Postel 4, que les explica el proceso de la leche. También asistieron los niños de Deseos del Corazón para disfrutar de todas las actividades y conocer un poco más de las cualidades de los animales que se exhiben en la mini granja. Esto es parte de lo que se vive en la expo ganadera dentro de la mini granja. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Sandra Hernández. Bueno, estas son las actividades de la expo ganadera. Vamos ahora a hablar acerca de la importancia del uso de lentes oscuros para evitar varios problemas. Seguramente muchas de las veces los utiliza más como un artículo de moda y para proyectar su estilo e influencia de muchos diseñadores famosos, donde enfatizan la excelencia de causar impacto. Pero más allá de un look, es la importancia de cuidar su vista. Muy pocos conocen el impacto nocivo de la radiación ultravioleta en los ojos, ni los riesgos a los que se exponen al utilizar gafas de sol no homologadas. La elevada exposición a la radiación ultravioleta incrementa el riesgo de alteraciones oculares severas, como inflamaciones agudas de la conjuntiva, la córnea y lesiones cutáneas, que pueden provocar a largo plazo serios problemas de salud ocular. Según datos del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas,
una de cada tres gafas de sol vendidas no supera los controles sanitarios necesarios. Cuando compre gafas de sol, procure que sean homologadas y de calidad. Cuentan con características específicas para el cuidado ocular y no son precisamente los más caros. Con imágenes de Juan García para CNT, Ricardo Gutiérrez. Importante siempre acudir con su oftalmólogo para que le gradúen unos lentes, aunque sean de sol. También es importante conocer cuáles cumplen con todas las normas para evitar cualquier problema a los ojos. Vamos ahora a hablar acerca de módulos de seguridad que están abandonados. Estos módulos de seguridad se hicieron con la finalidad de brindar ayuda a cualquiera que la necesitara, en especial cuando hay distintos problemas donde se requiere de una autoridad que ponga orden. A pesar de que fueron hechos con propósitos bastante buenos, estos módulos llevan algo de tiempo que permanecen inutilizables, sin nadie que los opere, donde fueron victimizados por actos de vandalismo. Se pueden ver en completo desastre, con grafitis, vidrios rotos y en suciedad. Estos módulos, ubicados en algunos puntos de la ciudad, pudieran aportar seguridad para todos aquellos que viven alrededor de la zona o quizás para alguien que no acostumbraba a caminar por ahí. Algunos de estos están ubicados por Silvino Rayas, esquina con Daniel Franco en el fraccionamiento El Tablón, calle Toledo, esquina con Salamanca en la colonia Españita, y avenida 18 de Marzo en la esquina junto a la unidad deportiva de la colonia del Carmen. Uno parece haber tenido cierta actualización. Ojalá que pronto se pongan en marcha para el bien y la protección de toda la ciudadanía, hoy en día que tanto se necesita. Con imágenes de Juan García para CNT, Ricardo Gutiérrez. Bueno, ahí está esa información. Falta también para que se puedan utilizar estos sitios, bueno, que los reparen y también que haya más policías. Vamos ahora a dar acerca del decálogo para ser buenos padres. Ser padre es una gran responsabilidad. Supone hacerse cargo del cuidado, la educación y la atención del hijo desde el mismo momento de su nacimiento. Si ser padre es difícil, ser un buen padre es una tarea diaria y constante. Algunas ideas para ser un buen padre son: estar presente en la educación y en el cuidado del niño desde el primer momento, que es fundamental. Educar con límites. Tan mal es la educación permisiva, donde el niño impone su voluntad, con una relación donde el padre ejerce un excesivo autoritarismo. Darle al niño un entorno adecuado para que crezca feliz y sano. Los padres tienen la responsabilidad de crear un ambiente donde los hijos puedan desarrollarse. No emplear el castigo físico sobre los niños, ni gritarles a sus hijos. Eso puede dañar su autoestima. Educar a los niños con un ejemplo. Dar cariño al hijo es fundamental, con un abrazo o con una palabra de aliento. Disfrutar del tiempo de ocio con los niños, en la que el padre pueda aprovecharlo y pasar un excelente tiempo con los hijos. Enseñarles a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y algo primordial es la confianza. Mostrar siempre a sus hijos que pueden contar con ustedes. ¿Y tú te has puesto a pensar qué tan buen padre eres? Con imágenes de Ade Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Les recuerdo, transmitimos todos los días desde Expo Ganadera a partir de 9:30 de la noche, el núcleo de feria 8:30, para que usted vea todo lo que estamos preparando, para que vea desde la comodidad de su hogar todo lo relacionado con la feria Tepa Abril. Como siempre, un esfuerzo que hace Televisión Pocal de Tepa para que usted disfrute de lo que hay en esta población. También le transmitiremos la salida del Señor de la Misericordia y informaremos los horarios posteriormente. Gracias. Esto fue Cable Noticias Tepa. Hasta pronto.